estás escuchando ya en Twitch, empezamos en un momento. Carmen, qué guapa te veo, menudas gafas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues ya ves que me he preparado para la ocasión para que veáis cómo puedo fabricar mi atrezzo con la impresora 3D. Claramente, ¿eh? Esas no se ven en Bueno. tiendas, esas no se ven en tiendas. Ya te las dejaré, ya te las dejaré. Por favor, pásame el STL para imprimírmela en casa. Necesario, necesario. Bueno, Carmen, bienvenida una vez más a Juntos desde casa. Yo ahora me voy a mutear y te voy a dejar el escenario. Tenemos el chat lleno de gente deseando aprender impresión 3D con Tinkercad. Así que, Carmen, Trébol, adelante. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Y muchas gracias a todos los que queréis pasar este rato conmigo y que queréis descubrir algo que la verdad es que os voy a contar. Es apasionante, porque es tener en nuestras manos todo el poder de la fabricación, de fabricar digitalmente y de utilizar la computación para crear cosas que si lo tuviéramos que hacer a mano o de forma artesana, pues sería un poco complicado, ¿vale? Somos los artesanos del siglo XXI. Bueno, pues como podéis ver, estas gafas que me he fabricado, las he fabricado yo esta mañana en un ratito porque he visto el diseño que alguien que sabe diseñar y que ha dedicado tiempo a ello, pues se le ha ocurrido. Bueno, pues ¿qué vamos a ver esta tarde? Pues principalmente lo que yo quiero es que descubráis lo que es una impresora 3D, que veáis qué partes tiene, cómo funciona, incluso me he traído aquí mi impresora, la más antigua que tengo, la primera que tuve, que está la pobre muy viejecilla, pero como estamos en casa, pues es la única que tenía a mano, pero nos va a servir para lo que vamos a aprender hoy. Luego también vamos a ver un montón de ejemplos de cosas que se pueden hacer con la impresión 3D. Y para que no os quedéis solo con las ganas, pues vamos a entrar en un programa de diseño 3D y lo vamos a probar. Incluso vamos a diseñar algo. Y además, una cosa que os ofrecemos a todos los que estáis ahora en vivo escuchándonos esta tarde es que si hacéis un diseño que sea imprimible, ahora os explicaré qué significa eso de que sea imprimible, que cumpla con los criterios de impresión, nos comprometemos a que si nos hacéis llegar el diseño, el fichero, cuando termine el aislamiento, la cuarentena, pues os haremos llegar a casa el diseño. Vamos a empezar entonces. Lo primero que os voy a enseñar son cosas que hemos creado con la impresora 3D. Por ejemplo, aquí tengo desde figuritas que pueden, figuritas de, pues yo qué sé, como tipo juguete. Aquí tenemos un diseño que de Gollum que, a ver, que le da mucho la luz y no se ve bien. Así, fijaros, uy, da un poco de miedo. O cosas de pelis que nos gustan. También, por ejemplo, fijaros que todo lo que hacemos en la impresora, aunque sale de un único color, generalmente con la mayoría de las impresoras que tenemos, podemos imprimir, podemos pintarlo, perdonad, lo podemos pintar, lo podemos barnizar. Fijaros este gato egipcio, qué chulo ha quedado, que no parece que sea de plástico, sino que parece casi casi de metal, y es porque está pintado. También podemos hacer diseños versionados de algunas películas.
Podemos hacer cosas que estén personalizadas, como lo que os enseñaba en el vídeo de presentación. Podemos coger un diseño que nos guste y plantarle nuestro nombre y con eso hacer pues un llavero o hacernos la portada de un cuaderno. Fijaos qué chulo es lo que se puede hacer con la fabricación digital, que incluso ya podemos combinar lo que es la impresión 3D con, por ejemplo, con electrónica. Si yo cojo una pila de botón y dos LEDs, fijaros, esto no es más que una pila de botón y dos LEDs rojos con un cinta aislante. Pues si se lo meto aquí a esta pieza y tres en 3D en cristal translúcido, voy a apagar un poco la luz para que veáis el efecto tan chulo que queda. Pues parece que acabo de encontrar un cristal precioso en alguna parte, en alguna cueva, algo especial, ¿a que sí? Para que veáis cosas que se pueden hacer una vez que le damos al coco y empezamos a diseñar o pensamos en cosas. O por ejemplo, fijaros esto, es una botella de poción mágica que tiene su rosca y aquí podemos meter una poción mágica, por ejemplo. Aparte de hacer cosas que son decorativas o que son así, podemos hacer cosas que tengan una utilidad concreta. Por ejemplo, aquí tengo un corazón que se ha quedado a medias. Lo he dejado a medias a propósito para que vierais, porque me ha llamado mucho la atención. Es un corazón humano, ¿vale? Esto que veis aquí son los soportes, que ahora os explicaré lo que son los soportes, ¿vale? Esta es la parte del corazón. Y lo he parado porque me ha gustado mucho descubrir que en un momento dado las sección es justo como lo solemos pintar cuando lo pintamos así artísticamente. Fijaros, es la forma de un corazón dibujado, aunque en realidad el corazón humano, cuando lo vemos normalmente, la forma que tiene no es así. Y esto se puede utilizar pues son cosas que normalmente solo vemos en dibujos y que las podríamos tener en nuestras manos y ver cómo son. O por ejemplo, este me encanta. Fijaros esto lo que es una ocarina, y es una ocarina que está impresa en 3D pues en 1 hora y media. Y suena de verdad. Ah, yo no sé tocar muy bien, pero lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, seguro que se puede hacer mejor. Pero bueno, para que veáis que realmente se pueden incluso imprimir instrumentos. Hay gente que imprime violines, hay una iniciativa súper chula de que en un centro, bueno, varios centros educativos en Madrid imprimieron violines o lo que serían las partes principales de los violines y los enviaron a un colegio en África para que los niños pudieran aprender a tocar el violín. Bueno, como ya os habréis imaginado, pues se pueden imprimir figuras de todo tipo, siempre que alguien las haya diseñado o las diseñemos nosotros mismos. Y como os había dicho, se pueden pintar. Esta os la enseño porque está impresa en un material especial que lleva madera. Está hecho con serrín de madera y el aspecto que tiene, la textura y a lo que huele, es como a madera. Y se pueden conseguir efectos súper interesantes. Aquí veis al Baby Groot que está hecho, pues eso, de madera. Luego también os quería enseñar, por ejemplo, este que a mí me encanta, que es un desdentado de la peli de Cómo entrenar a tu dragón, y lo hemos impreso en varios tonos, en blanco, en negro, y también ha quedado muy chulo. Y esto está pintado por un niño al que le dimos este dragón. Otras cosas interesantes que os quería enseñar, por ejemplo, es que hay otros materiales para imprimir en 3D que son flexibles, son blanditos. Mirad, ¿veis? Esta mano. Esto para que os hagáis una idea, esta es una mano que está escaneada de un profesor y luego la hemos impreso y gastamos unas bromas con ellas que no os podéis imaginar. Yo se la tiro a veces a la gente y se asustan o la llevo así escondida en la manga. Hola. Bueno, pues para que veáis que hay materiales que son así, blanditos, flexibles. Por ejemplo, una cosa que es muy chula hacer con ese tipo de material es esto, que es como si fuera un encaje, ¿veis? Hacemos un diseño en plano, lo dibujamos en plano y luego lo imprimimos con este material flexible y podemos hacer, pues imaginaos, podríamos hacer un vestido, podríamos hacer un mantel. Por ejemplo, aquí tengo parte de un proyecto en el que incluso se ha combinado, pues, dos tipos de tejidos, ¿veis? Todo esto está hecho con la impresora y está hecho diseñándolo con el ordenador. También se pueden hacer tejidos que no son necesariamente flexibles, hechos con material flexible. Este que veis aquí, este en realidad está hecho con material duro como el que estaban hechas estas cosas, con PLA.
Y este lo que pasa es que está hecho gracias a que tiene diseñadas un montón de articulaciones muy pequeñitas que permite pues que sea así, una malla, con la que podemos hacernos una cota de malla, por ejemplo. Y estas cosas solo se pueden hacer gracias a que lo utilizamos software, utilizamos el ordenador que tiene esa capacidad de replicar, de podemos hacer un algoritmo de repetir muchas veces una celdilla o una articulación, y eso es lo que permite también pues, hacer cosas como esto que enseñaba también en el video de presentación, cosas que están muy articuladas, que tienen partes que necesitamos replicar y que gracias a un patrón computacional pues podemos secuenciar y podemos hacer diseños de este tipo. Os decía también en el vídeo de presentación, y lo digo ahora, lo bueno de la impresión 3D es que podemos hacer cosas de verdad muy útiles. Cosas que nos sirven a nosotros y cosas que ayudan a los demás. Por ejemplo, una cosa que os quería enseñar es esta férula que sirve, por ejemplo, para evitar utilizar una escayola. Esto con las vendas correspondientes permite que una persona tenga inmovilizada la parte correspondiente y que además pues, esté bien ventilado y no le moleste, no le pique, en fin. Esto, por ejemplo, estas se pueden hacer así, diseñadas a propósito a partir del miembro escaneado, pero también se pueden imprimir en plano, ¿veis? Y luego en agua caliente, muy caliente, se pueden ir doblando y adoptando la forma de lo que se quiere, de lo que se quiere inmovilizar, ¿vale? Este material, en realidad, funde a 210 grados, 215 grados, pero es verdad que se ablanda a partir de 60 grados, 70 grados, y eso permite a veces modelarlo y utilizarlo y darle forma a, bueno, pues sumergiéndolo en agua caliente, por ejemplo. Otro proyecto muy chulo del que os quería hablar es que ahora, con motivo de la falta de protección para los sanitarios que están ahí en los hospitales y en los centros sanitarios dándolo todo ahí para que toda la gente que se ha puesto malita pues se ponga buena, pues hay una iniciativa muy chula que todos los que tenemos impresoras 3D estamos imprimiendo como locos este tipo de viseras, ¿veis? Estamos imprimiendo estas viseras para que la gente, aunque lleve mascarilla, aunque también tenga mascarilla, pues pueda estar protegidos los ojos y el resto de la cara. Entonces, los diseñadores que forman parte del proyecto, pues están probando distintos tipos de soportes o de piezas para máquinas que ayuden a respirar a la gente que lo necesite. Y esas son cosas que solo se consiguen cuando tienes una comunidad muy grande y todo el mundo pone su impresora 3D al servicio de los demás. Estas son las cosas buenas del open source y de la comunidad. Bueno, ahora os voy a enseñar la impresora, ¿vale? Ya os digo que es un poco viejecita. Mirad, aquí tenemos la impresora. Ahora mismo la tengo encendida, la he cargado con el filamento, ¿veis? Este plástico que vamos a usar, el plástico que vamos a usar se llama PLA, ¿vale? Es un material que, bueno, es un derivado del maíz, no es tóxico, al imprimirse y al utilizarse en caliente no desprende gases, vamos, no tiene volátiles tóxicos y la verdad es que está fenomenal para usarla pues en los colegios o donde haga falta. Nos Nosotros preguntan, vamos Carmen, a perdona que poner te ahora. interrumpa, pero nos preguntas Dime. en el chat que cuánto tiempo tardaría en adaptarse una de estas piezas rígidas con el agua caliente. En minutos, o sea, o en segundos, o sea, tú lo sumerges en el agua, a lo mejor tarda 10 segundos, 15 segundos en atemperar, si tiene, por ejemplo, este grosor. Si fuera más gruesa, hasta que llegue al núcleo de la pieza tardaría más, pero si tiene, por ejemplo, este grosor, en unos 20 segundos se ha ablandado. Si el agua está muy caliente, se ablanda casi inmediatamente, pero claro, luego es más complicado. No la puedes colocar sobre la piel si está muy caliente porque te podrías quemar. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es que preferimos calentarlo poquito a poco e ir adaptándolo poco a poco a la mano. Pero en unos minutos podría tener perfectamente la forma
la forma anatómica que se quiera. De hecho, esto inicialmente, la idea inicial por la que surgió todo esto es porque hacíamos unas máscaras para carnavales. Y entonces, pues lo que hacíamos era que la persona se ponía una máscara de, vamos, se ponía una tela, una gasa, para no estar en contacto directamente con el agua caliente, y se la iba colocando a su gusto. Es preferible no utilizar agua demasiado caliente, ya os digo, para evitar quemaduras. Y en el caso de la mano, igual, se puede poner un guante de látex o un guante de tela, incluso de algodón, y se va adaptando la forma. De hecho, esto es algo que... Y otra pregunta que nos hacen muy rápida es, ¿todas las impresoras admiten los mismos materiales? Además del PLA, ¿qué otros materiales hay? ¿Cuáles se recomiendan? Muy buena pregunta. Vale, los materiales que ahora mismo... A ver, las impresoras 3D, ahora en la generación que tenemos ahora, pueden imprimir de todo. Hay impresoras en el sector aeronáutico que imprimen acero, imprimen materiales que funden a muy altas temperaturas. Pero bueno, eso es en la industria. En casa, en tu casa, ¿qué puedes tener? Puedes tener impresoras que impriman PLA, pueden imprimir otro plástico que se llama ABS, que ya sí es un derivado del petróleo. Podemos tener también, se puede imprimir Filaflex o NinjaFlex, que es el material que os decía que es flexible. Se puede imprimir con PET, se puede imprimir también con nylon, en fin, ya la verdad es que hay un montón de proveedores que surten de muchos materiales, ya incluso combinaciones de materiales para que sea plástico pero que sea muy resistente, en fin, existen muchos grados de material. Lo que ocurre es que las impresoras que necesitan imprimir, vamos, las impresoras que imprimen con ABS, por ejemplo, necesitan que el hotend se ponga a 235-240 grados centígrados, y también necesitan que la superficie en la que se va a imprimir se pueda calentar también, lo que se llama base calefactada o cama caliente, también la llaman, ¿vale? Y porque ese material, si no está la base caliente, se produce un diferencial de temperatura que hace que la pieza se despegue y no se quede bien adherida. Eso ocurre cuando queremos imprimir con ABS. Entonces, si queréis imprimir con ABS, que es un plástico parecido al de las piezas de Lego, por ejemplo, necesitáis una impresora que tenga cama calefactada o base calefactada, ¿de acuerdo? El resto, la mayoría de las impresoras pueden alcanzar los 240 grados centígrados y pueden imprimir prácticamente todos los materiales que tienen mezclada ralladura de bronce o de cobre y pueden tener un acabado metálico. No tengo aquí ningún ejemplo, me da mucha pena porque los tengo en otro sitio, pero como no puedo ir a por ella, no he podido enseñaros ningún ejemplo. Pero se pueden imprimir con mezclas de materiales y lo único que necesitamos es o eso, llevar a más temperatura, en vez de estar solo a 210 o 215, subir a más o tener la base calefactada que os decía. Pero la mayoría de las impresoras ahora mismo a esa temperatura llegan. No todas tienen la base calefactada, ¿vale? La parte clave de la impresora es esta parte de aquí. Esta parte de aquí se llama extrusor. El extrusor lo que hace es extruir, es decir, suelta un chorrito de material, ¿vale? Este filamento lo calienta, no lo calienta como para que se quede líquido total, pero sí para que fluya, para que sea blandito y fluya. Y lo que hace es que lo hace pasar por una boquilla con un agujero mucho más chiquitito que esto. ¿Cuánto de chiquitito? Pues 0,4 milímetros, ¿vale? Y ese chorrito que sale por aquí y se va depositando en capas. Una primera capa, una segunda capa. Si veis aquí, en esta pieza, pues si lo acerco mucho vais a ver las capas. ¿Veis las rayitas? Todas esas rayitas son las capas que ha ido poniendo. Y así pues va como dibujando cada capa y puede ir haciendo cosas tan impresionantes como las articulaciones que os decía. Si tenemos que tener una articulación en la que en una capa vas dejando el hueco para que en una siguiente capa ponga un ganchito, pues así vamos construyendo las articulaciones capa a capa de una vez, sin tener que hacer un montaje posterior. En esta pieza, antes, os decía que estos son los soportes. Muchas veces cuando tenemos piezas que tienen lo que se llaman voladizos, partes que van elevadas en el aire, necesitamos que haya algo de material que sujete esa parte cuando se empiece a imprimir para que no se nos caiga, porque si no
saldría mal, saldría todo el material, pues eso, descolgado, desflecado. Entonces, muchas veces hay diseños que nos van a salir con todo este material, a ver, aquí, con todo este material que luego tenemos que retirar, ¿vale? Lo tenemos que retirar con mucho cuidado porque este material, el PLA, el problema que tenemos es que es rígido, prácticamente cristaliza cuando sale. Y hay que tener cuidado porque corta un poco, hay que hacer con los alicates, pero para que veáis esto luego hay que tirarlo. Y por eso es muy importante hacer diseños que no necesiten soporte. Bueno, ahorramos material y porque luego no quedan marcas y no tenemos que trabajar tanto. Bueno, voy a poner a imprimir la impresora para, mientras os lo explico, para que veáis cómo se mueve y así os enseño los ejes en los que se produce el movimiento. Genial, pues mientras la pones a imprimir podemos contestar otra de las preguntas del chat que nos están preguntando y además yo voy a añadir una. Nos dicen, ¿cuánto cuesta más o menos una impresora 3D? Y la pregunta que te añado yo, que también siento curiosidad, a día de hoy, ¿cuál recomiendas para empezar? ¿Cuál deberíamos ser la primera impresora que tengamos en casa? Bueno, a ver, las impresoras, desde que se liberó la patente de este tipo de impresora, ¿vale? De las impresoras de fusión, ¿vale? De filamento fundido, la verdad es que han ido bajando mucho de precio gracias a la comunidad open source. Joseph Prusa, precisamente, que es uno de los grandes promotores de las impresoras en la, abiertas, digamos, open source, pues creó un modelo, precisamente, esta es una Prusa, ¿vale? Que básicamente se podía construir pues con material que encontraras en la ferretería o con piezas que hubiese impreso alguien que ya tenía impresora. ¿Veis? Esta impresora es hija de otra impresora que ha impreso las piezas básicas especiales y lo demás son varillas, tornillos. Eso ha propiciado que una impresora 3D pasase de costar 3.000, 4.000 euros a 100 euros a lo mejor. No me he traído, bueno, luego si me dais un segundo, os traigo, yo tengo una impresora muy pequeñita, que es la que me llevo de viaje, que ocupa esto, a ver que veáis. O sea, es súper pequeñita, me cabe en una mochila. Pues para ver eso me cabe en una mochila. ¿Perdona? No, digo, que para ver eso te esperamos, que si nos la quieres enseñar, te esperamos. Pues voy. Ahora la vemos. Estamos, chicos, esperando a que Carmen vuelva con su impresora 3D. Esta es mi mochila en la que llevo mi impresora de viaje. Sobre todo la utilizo cuando tengo que ir en aviones, ¿vale? Que es más complicado y no quiero facturarla. Pues para que os hagáis una idea, esta impresora, esta costó, por ejemplo, esto me parece que me costó 200 euros, pero que sepáis que las hay pequeñitas. Se me ha puesto en marcha la impresora, me he distraído con otra cosa y se ha puesto en marcha la impresora. Mirad. Esto es una impresora también. ¿Veis? Es impresora y no está sujeta, así es que la voy a pausar un momento. Si me deja. Bueno, se ha parado del todo. Pero mientras os explico esto, esto es una impresora pequeñita. Para no perder más tiempo, no le quito las protecciones, ¿vale? Pero si veis, pues tiene aquí también su pequeño extrusor. Mirad el tamaño de mi mano. Y esta es la parte donde se imprime, ¿veis? Esta es la superficie en la que se imprime. Me la llevo casi siempre pues cuando tengo que dar cursos y hacer demostraciones y la llevo en una mochila.
Hace poco hemos tenido un alumno que ha montado una impresora que costó 90 euros. En fin, tenéis ahora muchísimas opciones para, o sea, ya no hay excusa. Podéis tener, no sé por qué se me ha apagado. Perdonad. No te preocupes, tranquila, ¿ves? Sabíamos que iba a merecer la pena esperar para ver esa mini impresora. Sí, lo que no sé es por qué se me ha apagado la otra. No te preocupes, te esperamos también. Bueno, Otra que nos nada. preguntan también es, ¿qué tamaño de impresora se recomienda para empezar? ¿Qué tamaño de volumen de impresión? A ver, la cuestión de las impresoras siempre es si tenéis sitio en casa. Eso es así. Si tenéis un sitio en casa tipo, no sé, espacio en el garaje o un taller, pues siempre es mucho mejor eso, claro. Y ahí podéis tener una impresora, pues hombre, las hay enormes, pero bueno, pues un tamaño de impresora normal es las que tienen la base, pues aproximadamente de 210 por 180. Cosas así. Esta en concreto, para que os hagáis una idea, estas son 180 por 180 la base y luego tiene 210 de altura, ¿vale? Y con eso podemos imprimir cosas prácticamente casi todo. Si quisiéramos imprimir cosas que tienen una de las dimensiones muy largas, ¿vale? En ese caso sí que es mejor otro tipo de impresoras que hay, que son más tipo columna, que se llaman impresoras tipo delta, que tienen tres varillas y tienen más estabilidad y pueden imprimir dimensiones largas cuando tenemos dos dimensiones más pequeñas y siempre una más larga, por ejemplo, para imprimir prótesis. Pero lo normal es este tipo de impresora. Si es más pequeña, se pueden hacer cosas pues así, de este tipo, pequeñitas, pero si a lo mejor un día queremos imprimir algo más grande, pues no vamos a poder. Sí se pueden imprimir cosas más grandes, pero va a hacer falta hacerlas por partes y luego pegarlas. Pero eso no siempre queda bien al final. Bueno, pues mientras pongo otra vez, es que se había desenchufado, por eso no funcionaba. Mientras ponemos de nuevo la impresora a imprimir, os cuento otro pequeño truco. Normalmente, cuando se ponen las piezas a imprimir, necesitamos que se quede la primera capa, que se quede un poco bien adherida a la base, porque si se despega, pues ya la impresora no imprime donde tiene que imprimir. Bueno, pues en la mayoría de las impresoras se utiliza laca de pelo, porque la laca de pelo tiene componentes que se parecen mucho a los que llevan los pegamentos poliméricos, como el Loctite, por ejemplo. Entonces, lo normal muchas veces es que cojamos la base y la rociemos con laca. Y eso crea una superficie pues con adherencia. Luego las piezas huelen muy bien. Hay muchos niños que dicen, huele como mi abuela. Bueno, pues mientras se pone a imprimir una pieza que he seleccionado, vamos a iniciarnos en lo que es el diseño 3D. Para eso voy a mover un poquito el ordenador. Así. Y os voy a compartir pantalla para que descubráis el programa que utilizan ya muchos niños para diseñar sus propias piezas en 3D. ¿Vale? Venga, pues comparto la pantalla. Y luego, cuando ya esté imprimiendo la impresora, os enseño cómo está imprimiendo y volvemos a hablar de la impresora. Mirad, estamos en una página web que se llama tinkercad.com. ¿Veis que tiene una K? Bien, pues una vez que estamos en esta página, ¿vale? Que es la que yo os recomiendo, es una herramienta gratuita, iniciar sesión si ya tenemos sesión y si no, nos tendríamos que registrar, ¿vale? Podemos unirle, registrarnos. Cuando queráis registraros, os van a dar la opción de preguntaros si sois estudiantes o tenéis una cuenta o queréis crear una cuenta vía email. Mi recomendación es que os creéis una cuenta, os registréis con un email para que tengáis pleno control de los diseños que hagáis, ¿vale? Pero también os va a pasar que
puede que en clase lo utilice un profesor y os dé un código de acceso. De hecho, quien no quiera registrarse con un email, o bueno, todavía seáis muy pequeñajos, si no tengáis un email, yo he creado un código de clase, ¿de acuerdo? Tenéis este código, lo voy a dejar ahora durante un rato en pantalla, para que quien no quiera registrarse usando un email, pues entre en la clase que he creado para poder hacer un diseño hoy con este código. Lo dejo durante un ratito, por si queréis hacerle una foto en el móvil, si queréis copiarlo en un papel o si queréis verlo. De todas formas, en unos segundos lo vuelvo a mostrar de nuevo, ¿vale? Bueno, si os registráis y os creáis una cuenta personal, yo ya tengo la mía, así es que yo voy a entrar en la mía, ¿vale? Pero los que queráis, pues os voy a dar un poquito de tiempo para que os creéis la cuenta. La primera vez que accedáis a Tinkercad con una cuenta de correo electrónico, os va a meter en una parte del editor que es un tutorial y tenéis que tener mucho cuidado porque lo que hagáis en esa sesión, en esa parte editada, no se va a guardar ni lo vais a poder descargar. Entonces, siempre que entréis, yo os recomiendo que pinchéis en el logotipo de la aplicación, aquí donde pone Tinkercad de colores, para que entréis en un espacio de trabajo como en el dashboard, vamos, en el escritorio, como estoy yo ahora mismo. Una vez que estáis en el escritorio, siempre vais a ver todos los diseños que habéis hecho. Como podéis ver, es que he estado haciendo un montón de insignias recientemente para unos compañeros, ¿vale? Pero, bueno, si me voy un poco más atrás, pues aparecerán diseños que he hecho en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Y aquí aparecerán todos vuestros diseños. Vale, lo normal cuando vayamos a utilizar la herramienta es que apretemos o pinchemos en el botón de crear un diseño. Bueno, mientras llegáis a este punto, voy a volver a enseñaros el código de acceso para los que no queráis registraros con email, ¿vale? Para una clase creada, y podríais entrar como alumnos simplemente metiendo este código. Recordamos que os podéis registrar con una cuenta de email, que de hecho es mi recomendación, ¿vale? Aunque sea con la ayuda de alguno de vuestros padres, y que tengáis vuestro propio entorno y podáis tener vuestros diseños a vuestro alcance. Y ya pues vamos a empezar a descubrir cómo es el editor de diseño, ¿de acuerdo? Venga, pues le voy a dar a crear un diseño. Cuando pincho en crear un diseño, se abre el editor. El editor tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un espacio de trabajo milimetrado. Nosotros podemos cambiar la resolución, ¿vale? De la rejilla, podemos decir que queremos que movernos en pasitos más pequeñitos o en pasitos más grandes. De momento lo vamos a dejar en milímetro, ¿vale? Y podemos incorporar a la base del editor una pieza cualquiera del menú que tenemos a la derecha. Por ejemplo, pues yo para los primeros pasos voy a incorporar un cubo. Se puede incorporar pinchando y arrastrando o también lo borro. Podría hacer doble clic. Y si hago doble clic, en teoría debería estar por ahí, pero no me ha hecho caso. Bueno, será que no lo tengo configurado en las opciones de ratón. Bueno, en todo caso, pinchando y arrastrando entra el cubo. Bien, este cubo yo le puedo hacer un montón de perrerías, le puedo hacer lo que quiera. Puedo, pinchando en las esquinas, ¿veis cuando se pone el cuadradito que antes estaba blanco, se pone rojo? Me da indicación de las medidas que tiene en milímetros y si pincho y arrastro el ratón, le puedo cambiar las dimensiones en los ejes X e Y. Para cambiarle las dimensiones en el eje Z, en vertical, yo puedo pinchar en este cuadradito que tiene la base superior, ¿veis? Que me dice la altura que tiene, aparece la medida 20 milímetros de altura. Bueno, pues si pincho y arrastro en ese cuadradito, yo le puedo cambiar la dimensión en altura. ¿De acuerdo? Esto es para cambiarle las dimensiones. Bueno, pero también lo puedo mover en el espacio de trabajo. Para mover la figura en el espacio de trabajo, pincho en cualquier parte de la figura, estando esta seleccionada, pincho, arrastro y yo lo estoy moviendo y desplazando
en el plano. ¿Veis que me salen las medidas del desplazamiento en función de dónde estaba colocado antes? Si lo quiero desplazar en el eje vertical, en altura, ¿veis que aquí tenemos una especie de cono pequeñito que se pone de color rojo cuando me pongo encima? Pues si yo pincho en ese cono y subo para arriba, la figura sube. Me voy a alejar un poco. Pincho. Cuando se pone de color rojo, pincho, arrastro, ¿veis? Y me va diciendo en qué medida me estoy separando del suelo. Y además, en la base de trabajo aparece una sombra para que yo sepa en todo momento, pues, más o menos dónde estoy. Porque ya veréis que a veces el punto de vista nos puede jugar una mala pasada. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito pantalla para enseñaros otra vez la impresora y que veáis que está imprimiendo. Mientras la vemos, tenemos más preguntas en el chat, hay un montón hoy, y nos dicen cuánto cuesta aproximadamente esta que tienes en la mesa, la Prusa i3. Esta Prusa concreta ahora no se vende, pero tenéis otro modelo basado en esta misma versión, que es la Creality Ender 3, que yo ahora mismo es la que recomendaría porque ya hay muchos usuarios que están validando que funciona bien. Y esa hay veces que en Amazon yo la he visto por 120 euros, 110 euros, en ofertas, ¿vale? Ahora mismo no sé, si ahora mismo entráis, no sé, lo mismo son 140 o 150, pero estamos en ese rango, ¿vale? Y luego ya, si las buscáis en AliExpress o hay auténticas ofertas. Lo que pasa es que sí es verdad que este tipo de impresoras suelen venir en kits y las tenéis que montar. Yo recomiendo encarecidamente montarlas porque cuando tú montas la impresora la conoces suficientemente bien como para que si algo falla, si algo de repente deja de funcionar bien, entiendes bien esa pieza porque la has montado o sabes qué función cumple la impresora. Pero para quien no sea mañoso, para quien no quiera montar una impresora, existen otros modelos que ya vienen montados y algunas son casi como pequeñas cafeteras de estas, así de diseño. Y esas pues tenéis una gama muy amplia. Lo que pasa es que esas ya vienen a costar a lo mejor unos 500, 600 euros, las que son pequeñitas. Luego ya las tenéis más grandes, también cerradas y que ya vienen montadas, que esas pueden estar en el entorno de los 1.700 a los 3.000 euros. Muchas de las impresoras que ahora mismo se utilizan en colegios, que son más grandes y que vienen con su carcasa y su puerta y vienen cerradas, vienen a costar unos 3.000 euros. También es verdad que esas impresoras tienen incluso una cámara para que controles en todo el momento la impresión y se pueden conectar en remoto el servicio de soporte por si algo falla, en fin. Dependiendo de lo que os creáis remangar a trabajar y a montar la impresora o queréis que os den las cosas hechas y con un mínimo de servicio, pues tenéis ese rango de unos 100 euros a 3.000 euros. Bueno, vuelvo chat, de nuevo. Y el chat sigue a tope, lo siento, pero nos dicen también, sí. Para montar necesitas alguna herramienta especial, es decir, para esos kits que te vienen, ¿qué herramientas te hacen falta? Los propios kits suelen traerlas, ¿de acuerdo? Yo siempre a todas partes voy con una llave Allen, porque suele ser la principal, ahora no sé dónde la he dejado, pero casi toda este kit, por ejemplo, que utiliza métrica, llave Allen de métrica 3, la mayoría de la tornillería es esa, y luego ya, pues no sé, algún destornillador a lo mejor hace falta, pero vamos, básicamente. Luego ya si acaso, si estás montando un kit que las piezas venían impresas en 3D, a veces sí que hace falta una lima porque a veces, bueno, pues la impresión 3D tiene también, deja, no te voy a decir que rebabas, pero deja aristas o a veces hay que ajustar algo y entonces toca con una lima pues limarlo un poco para que un rodamiento entre bien y cosas así. Pero básicamente, yo qué sé, a lo mejor unas tijeras de... para cortar bridas, porque hay que poner unas bridas, pero vamos, que son cosas súper sencillas, no hace falta ninguna herramienta demasiado especial ni demasiado específica. Genial, gracias. Vale,
Vuelvo de nuevo a compartir pantalla, ¿vale? Para volver otra vez a... Perdón. Para volver de nuevo a Tinkercad. Bueno, pues hemos aprendido a mover, hemos aprendido a cambiar dimensiones, ¿vale? Ahora vamos también a aprender a hacer giros, ¿de acuerdo? Tenemos, cuando tenemos la figura, nos aparecen esta especie de diales con los que lo que podemos hacer es, nos ponemos encima, pinchamos, arrastramos. Y podemos girarlo. Si vamos por el dial de dentro, vamos a saltos de unos 15 grados. Y si vamos por el dial de fuera, podemos ir pues grado a grado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo la giro así. Podríamos girarlo en los tres ejes. Siempre nos tendríamos que colocar en las flechas del plano correspondiente. Vale, bueno, pues esto... En cuanto a movimientos, esto es lo básico. Y ahora nos falta una herramienta fundamental que es para poder hacer agujeros. Imaginaros que yo este cubo, en realidad lo que quiero es hacerle una ventana, porque es una casa flotante en el espacio y quiero hacerle una ventana. Pues me puedo venir a cualquier figura que tenga la forma del hueco que yo quiero hacer, por ejemplo una esfera. Pincho y arrastro la esfera con la que quiero hacer el hueco en el cubo. La coloco en la posición que me venga bien, donde quiera yo que esté mi hueco. Imaginaos que quiero ahí tener mi hueco ahí, centradito en esa cara del cubo. Yo a esta pieza, a la esfera, le puedo dar la categoría o la propiedad de que sea un hueco. Pincho aquí en las propiedades. Yo podría ponerle que siendo sólido tuviera cualquiera de estos colores, pero no. Lo que voy a elegir es que sea hueco. Pincho en hueco. Pero todavía no está integrado, son dos piezas separadas, una es sólida, la otra tiene categoría de hueco, pero no las he hecho interaccionar entre ellas. Para que realmente se haga el agujero, lo que hago es que pincho con el botón izquierdo en cualquier parte del plano y creo un marco que engloba todas las figuras que quiero hacer interactuar. Entonces, ahora mismo están seleccionadas a la vez el cubo y la esfera. Y me vengo aquí al menú superior y me detengo en la herramienta agrupar. Yo le doy pincho en la herramienta agrupar, espero un poco y inmediatamente después pues tengo hecho mi hueco con forma esférica. ¿Veis? Ahí tengo mi hueco. Podría también hacer un hueco que atravesase toda la figura. Por ejemplo, podría coger un cilindro, pincho un cilindro, lo arrastro sobre el plano. Le aumento mucho la dimensión vertical, lo coloco en el sitio donde quiero hacer ese agujero que atraviesa la pieza de parte a parte, le doy propiedad de hueco, pincho, uy, perdonad, aquí, pincho en cualquier parte del plano y hago un marco que lo engloba todo, suelto. Ahora, con todas las piezas seleccionadas, me vengo a la herramienta agrupar. Le doy y espero. Muy bien, pues ya está. Y yo ahora tengo, ¿veis? Tengo mi pieza, le echo un beso a toda la figura. ¿Veis? Bueno, pues una vez que hemos visto los movimientos básicos, lo que os invito es a que creéis vuestro propio diseño, a que hagáis un diseño pues utilizando todas las herramientas que tenéis en el menú de la derecha. Y yo, por ejemplo, pues voy a diseñar un cohete. Antes de ponerme a diseñar el cohete, sí que os quiero enseñar, para los que son un poco más pequeñajos, que les cuesta un poco más colocar y mover figuras, una herramienta fundamental con la que van a poder hacer su primer diseño 3D. Esa herramienta es esta que aparece aquí, Scribble, que la podemos arrastrar. ¿Veis que es como un garabato? En el momento en el que yo la suelto en el plano, se me abre una ventana nueva, en la que yo, si estoy con el ordenador, puedo pinchar y mover el ratón, y si estoy con una tablet, podría dibujar con el propio dedo y puedo hacer un dibujo pues en plano, ¿no? Como si estuviera pintando con un rotulador. Yo, sin soltar el ratón, hago un diseño. Cuando suelto, se calcula una figura en la que el diseño que yo he hecho en el plano, en dos dimensiones, pues se convierte en un diseño en 3D. Lo puedo rellenar, puedo hacer algunas cosillas que me permiten hacer las herramientas que hay aquí abajo. Cuando está como me gusta, le doy a listo y ya tengo en mi plano la figura, pues, que he dibujado yo
en 2D. Esta es una herramienta que los más peques pueden utilizar para hacer diseños chulos que luego se lleven a la impresora. La voy a dejar aquí a un ladito porque la usaré después y yo voy a diseñar un cohete. El que quiera puede seguirme y el que quiera puede hacer otro diseño que le apetezca. Para hacer el cohete, lo que voy a hacer es que voy a coger un cilindro, me lo voy a traer para acá, voy a hacer un poquito más grande así. Si imaginad que quiero que tengan los dos lados de la base la misma medida, no quiero que sea una elipse, sino un círculo perfecto, yo puedo pinchar en las medidas y escribirlas a mano. Imaginad, pues a este le pongo 30 milímetros. Y en este otro lado le pongo... Se me selecciona. Aquí le pongo otros 30. Y lo voy a hacer un poquito más alto para hacer el cuerpo principal del cohete pues un poco más elevado. Muy bien, ahora me vengo aquí en las figuras que ya, en las formas básicas que ya existen, voy a buscar, pues no sé, me gusta esta que se llama paraboloide y que parece que encaja bien con la parte de arriba de un cohete, ¿verdad? La subo. No olvidéis que es muy importante, si no vais a trabajar directamente con las medidas, va a ser muy importante que giréis muchas veces el punto de vista de la figura para poder ver si las cosas encajan bien. No lo he dicho, así es que lo digo ahora, para poder cambiar el punto de vista del espacio de trabajo, se pincha con el botón derecho y se arrastra. Y así podemos cambiar el punto de vista. También podéis cambiar el punto de vista en este cubo que hay a la izquierda. Yo le puedo, si pincho en frontal, voy a tener la vista frontal y puedo ir pinchando en estas otras flechitas para tener distintas vistas. Si ninguna de esas os resulta útil, siempre podéis volver a pinchar en la vista de inicio, que os da una vista isométrica, podríamos decir, o podríamos cambiar otra vista a distintos tipos de perspectivas que me ofrece la isométrica y esta otra, que no sé si será la cónica, ¿no? Seguro que la gente que sabe de diseño nos lo sabría decir perfectamente bien. Bueno, pues voy a adaptar las medidas de la parte de arriba de mi cohete. Y lo coloco lo mejor que pueda. Cuando tengo elementos y quiero que se queden perfectamente alineados, hay una herramienta muy chula que también se puede utilizar, que de nuevo selecciono dos figuras, me vengo aquí a esta herramienta que dice alinear y cuando pincho me salen estos puntitos negros que me permiten alinear las figuras en los distintos ejes. Pues yo lo alineo en los dos de abajo de la base y ya pinchando en cualquier sitio pues salimos. Y ahora pues puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta de cuña para hacer las superficies estabilizadoras de mi cohete. Lo hago mucho más finito. Y voy a colocarlo en... Ahora luego utilizaré la herramienta lineal y las alinearé. Bueno, mi cohete quiero que esté un poco elevado, así es que lo voy a elevar. Selecciono las dos figuras que luego agruparé y las voy a elevar un poco porque luego le tendré que poner también una tobera, la tobera del motor. Voy elevando las cuñas que estaba utilizando como estabilizadores y ahora en vez de coger otra cuña quiero utilizar esta misma que tiene ya las medidas que me gustan. Para duplicar esa figura yo me vengo aquí al menú y le doy a duplicar. Si ahora yo pincho y arrastro veo que tengo otra exactamente igual. Como lo que quiero es ponerla en el otro lado diametralmente opuesto, pues también utilizo una nueva herramienta que es esta, que es la de simetría. Pincho y me da la opción de utilizar la simetría en este eje o en este eje. Pues utilizo este eje
pincho ya en cualquier lado para salir de la herramienta y me la traigo aquí. Si ahora quiero alinear estas, tanto el cohete como esos dos alerones o esas dos aletas, pues selecciono las tres cosas, me vengo a la herramienta alinear y las alineo pues en este eje. Ya está. Tengo todo alineado y centrado. Podríamos repetirlo después para el otro plano. A ver, ¿qué podríamos usar como tobera? Tal vez podríamos usar esta media esfera. Sí, me convence esa media esfera. Pues nos cogemos la media esfera y compruebo si la tengo más o menos cerca de donde tengo el cohete. Lo puedo alinear con el cilindro principal, seleccionando solo esas dos figuras. Y espero. No, no lo voy a alinear porque me va a descolocar todo lo demás, pero vaya, he hecho algo ahora. Bueno, aprovecho para deciros que podéis, cuando si os equivocáis, podéis venir aquí a pinchar a deshacer y podéis volver para atrás con lo que hubierais hecho. Vale, voy a colocar aquí debajo. Voy a agrandarlo un poquito. La voy a hacer también un poquito más alta. En fin, cada uno ya que vaya haciendo las partes del cohete como le guste. Bueno, casi casi tengo mi cohete listo. Ahora voy a utilizar el diseño que había hecho antes para ponerle un adorno, una marca o un logotipo a mi cohete. Lo que pasa es que está tumbado en el plano y yo lo que quiero es ponerlo en vertical para ponerlo en el cohete. Bueno, pues lo que hago es que lo voy a hacer un poco más pequeño. Y lo voy a girar en este eje para tenerlo en 90 grados. Voy a acercar que estoy un poco lejos. Bueno, mejor voy a deshacer y voy a volver a hacerlo bien para asegurarme de que lo dejo a 90 grados. Ahí. Vale, muy bien. Me lo llevo al pie del cohete. Lo voy a dejar un poco insertado dentro. Ahí, vale. Y lo subo, pues, no sé. Lo voy a dejar. Vamos a centrar esto un poco. Bueno, lo dejamos un poquito así. ¿Qué os parece? ¿Lo dejamos así? No es muy aerodinámico, pero bueno, lo dejamos así. Uy, me estoy dando cuenta, fijaos que nos hemos dejado un hueco en cómo la cofia del cohete está sobre el cilindro, así es que lo vamos a bajar un poquito. Mejor que se quede ahí incrustado a que se quede en el aire. Y aprovecho para explicaros algo. Mirad, este diseño es imprimible, pero tiene algunas cosas que nos van a poner problemas. Por ejemplo, las aletas, si os dais cuenta, presentan un voladizo importante. ¿Qué es un voladizo? Pues esto, que están como un balcón, que presentan toda una superficie que está al aire y que cuando la impresora empieza a depositar material ahí, si no hay nada debajo, pues se va a eso quiere decir que vamos a necesitar soportes. Sin embargo, si estas aletas les ponemos algo de ángulo, pues ya no necesitarían tantos soportes o no necesitarían soporte. Si yo los giro un poquito, si yo lo giro un poquito y lo meto más en el cohete, ya con este ángulo que presenta, ya no va a necesitar soportes a lo mejor.
Cuanto más ángulo le damos mejor, pero a lo mejor ya con esto pues no necesitaría soportes. Bueno, pues esto sería mejor diseño, esa aleta está mejor diseñada que la otra para impresión 3D. Es más adecuada para impresión 3D que la del otro lado, porque así permite que la impresora vaya colocando un poquito de material, luego en la siguiente capa otro poquito de material y poquito a poquito vaya apoyándose en las capas anteriores y solo tenga que sobresalir un poquito, y eso hace que no necesite soportes. Cosas importantes también a tener en cuenta cuando hacemos un diseño es que, pues como os decía antes, que las cosas no estén separadas, que no estén en el aire. Si yo me dejase una parte del diseño, me la dejase así flotando en el aire, como esto, pues sería un problema. De repente la impresora estaría imprimiendo mi cohete y cuando empezase a imprimir la flor, pues empezaría a echar material en el aire y eso iba a traer problemas seguro. Voy a dejar de compartir pantalla para que veáis cómo va nuestra impresión. Que vea yo también. Vale, mirad. Precisamente lo que estamos imprimiendo son letras, ¿vale? Estamos imprimiendo letras. Una de las letras es una H. Si os fijáis, la H, como tiene dos pilares a los lados, pues no está presentando ningún problema. La otra letra que vamos a imprimir es una T, y la letra T tiene dos brazos que salen al aire, como las aletas del cohete. Y otra pieza que estamos imprimiendo es una Y, que una Y precisamente lo que presenta son dos brazos con un ángulo de 45. Bueno, también estamos imprimiendo una X. No sé si no nos vamos a alargar demasiado de tiempo. Si no nos alargáramos demasiado de tiempo y diera tiempo a que se imprimieras, podríais ver cómo la letra T va a tener, porque no le hemos puesto soportes, lo estoy imprimiendo a propósito sin soportes. En la letra T veríamos cómo hay material que se descolgaría y se quedaría colgando y ya la pieza no estaría bonita. Vamos a ver cómo la H, bueno, la H ya se veía que sí que al estar apoyada en dos pilares, sí que el material más o menos ha aguantado, como no había demasiada distancia entre los pilares, sí que ha aguantado bastante y no se ha descolgado el material. Y desde luego la Y sale perfecta, porque es el efecto que os decía, cada capa se apoya un poquito en la anterior y poco a poco puede irse construyendo sin que haya defectos. Por eso el consejo fundamental es que ellos siempre tengan ángulos de 45 grados o que tengan partes esféricas o redondeadas, y que intentéis evitar ángulos de 90 grados en voladizo. Y en principio, esto es todo lo que pensaba hacer con vosotros en el taller de hoy. Si tenéis más dudas, pues os las contesto. Genial, pues nos quedan 2 minutitos para preguntas y por supuesto las tenemos. Muchas gracias, Carmen, por este pedazo de tutorial. Hemos disfrutado de seguirte y creo que hasta el momento es el que más preguntas ha generado en el chat con diferencia. Así que para no dejarlas sin contestar, continuamos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, bueno, ha habido un problema con alguien que intentaba entrar con tu código y nos decía que no le aceptaba el alias, que había que poner un alias, y dice que el alias no se ha encontrado, ¿no? Y nos preguntaban a ver si la podías ayudar. Vale, sí, ciertamente es posible, sí, perdonad, es que es verdad que he creado el código, pero no he creado los alumnos, ciertamente, pero normalmente deja que pongas el alias que quieras. Lo tendría que revisar, pero normalmente puedes crear, o sea, esto los padres también lo podéis hacer para vuestros hijos, podéis registraros vosotros con el email y creáis, como si dijéramos, una clase y habilitáis unos alumnos determinados, pero generalmente los alumnos pueden poner su propio alias sin problema. Vale, lo tendría, hacemos una vamos, cosa. Tendría que comprobar. Pelayo06, que es el estudiante que tenía ese problema, sigue en el chat, entonces luego puedes, si quieres, entrar en el chat de Twitch y le echas una mano con esta parte. Y vamos sí, a sí, poner, sí. Tenemos un minutito para la última pregunta y vamos a hacerla, a ver, hay un montón, voy a elegir una, y es, ¿se pueden mezclar materiales en un diseño? Por ejemplo, una base rígida con otra flexible y otra tipo rígida, tipo un sándwich. Sí, lo que pasa es que tienes que ya aprender a utilizar. A ver, las impresoras, la mayoría de las impresoras ya con en los firmware actuales sí que te permiten detener la impresión
pausarla, cambiar el material y volver a iniciarla. Entonces, siempre que sea en capas, siempre que sea, digamos, en vertical, ¿vale? Sí que puedes ir cambiando de material. Si quieres tener multimaterial, pero ya a distintas alturas y entremezclándolo, necesitas una impresora que tenga dos extrusores o tres extrusores, que las hay, y que van depositando el material dentro de una misma capa, pueden ir depositando distintos tipos de material. Genial, pues yo creo que con eso hemos cubierto un montón. Sigue habiendo preguntas en el chat, así que si te quieres pasar por allí, y de hecho, mientras cambiamos de ponente, porque ahora vamos a ir con un taller de realidad virtual súper chulo, Carmen se puede pasar por twitch.tv/juntosdesdecasa, donde nos siguen nuestra gente, y podéis hablar un ratito sobre estas preguntas. Mientras eso ocurre, yo me despido muy deprisa de vosotros, le damos otra vez las gracias a Carmen por un pedazo de taller. Muchísimas gracias, Carmen, hemos disfrutado. Y volvemos en apenas unos minutitos con el taller de realidad virtual. Ahora nos vemos. Carmen, mil gracias. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Chao. Nos vemos. Chao.